Marta Muñoz, esposa de nuestro hermano Bravo, que quedó viuda. También recuerden, hermano, que hace dos semanas que nos vemos aquí también a la hermana Zambrano. Así que ojalá Dios sea ayudándonos. Vamos a leer Hebreos 13, 1 en adelante, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honrosos en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestra costumbre sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Vamos a Apocalipsis 17. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a su siervo los profetas. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Señor Jesús, te damos las gracias, te amamos y te bendecimos. Estamos contentos y estamos agradecidos de que un día más podemos estar aquí juntos en lugares celestiales, descansando nuestra alma y confiando que tú esta mañana nos abrazas. Habla lo que no hemos podido vivir, Padre, y danos la fuerza para quedarnos del lado de tu palabra en estos momentos duros, críticos, en los cuales el país, el mundo está pasando. Sabemos que todo el mundo está en crisis, todo el mundo está en dolor de parto. Señor, y tu novio también está en dolor de parto. Y ayúdanos, Señor, a poder pararnos en esta hora maravillosa. Que tu palabra sea obrando en nosotros. Muchos, Señor, tu palabra está haciendo estrago en sus vidas. Y quizás muchos quieren regresar. Muchos estarán regresando a contiendas. Muchos estarán regresando a fanatismo. Muchos estarán regresando a doctrina cerrada. Pero ayuda a nosotros a quedarnos del lado de tu palabra, Señor. Porque tu palabra es verdadera. Tu palabra es recta, Señor. Y sabemos que la revelación no la da un hombre, la das tú mismo, Señor. Te damos las gracias, te damos la honra y la gloria en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Tomamos asiento, mi hermano, y esperamos que Dios en su gracia, Dios nos sea ayudando para entrar directamente. El hermano Branham dijo en un mensaje entrando en el Espíritu en el año 61, y ojalá que cada uno de los que estamos aquí, nosotros, podamos captar y entender lo que su siervo nos vino enseñando. Él no vino enseñando porque él quiso enseñar, él vino porque Dios lo mandó. Cuando usted va a un lugar, no va usted porque quiere ir, va porque Dios le movió a ir. Hay personas que van o se mueven porque quieren moverse, y hay personas que Dios las mueve y Dios está en eso. Entonces su siervo dijo, y grábense este párrafo del mensaje entrando en el Espíritu. Él dice, preferiría estar errado en mi doctrina y correcto en mi corazón. Amén. Porque Dios respetará eso más. Si un hombre está equivocado, ¿qué hay de eso? Ayúdelo. Él necesita ayuda. Ámelo. Si usted no puede amar a su enemigo igual que ama a los que lo aman, usted no es mejor que los publicanos. Amén. Correcto. Eso es lo que la iglesia ha dejado de hacer. Y yo espero que ustedes lo entiendan esta noche. Espero que entiendan de qué estoy hablando. Y ojalá Dios nos ayude a entender este pequeño pensamiento que dice, prefería estar errado en mi doctrina y correcto en mi corazón. Cuando una persona está bien en su corazón o está con doctrina errada en su corazón y él cree que Dios se lo ha revelado y no es la inspiración de Dios, sino que es la inspiración carnal, mental de lo que él ha leído, ese corazón nunca se va a arreglar. ¿Y en qué se conoce que ese corazón nunca se va a arreglar? Porque ese corazón vive en odio. Aquí está mi hermano. No lo había visto, como siempre sentado acá. Amén. Cuando el corazón de una persona dice que está bien y en dos o tres palabras se enoja, en dos o tres palabras se aira, en dos o tres palabras lanza maldiciones, significa que ese corazón nunca ha estado bien con Dios. ¿Me dicen amén todo aquí? ¿Lo creen? Cada uno de ustedes, yo y usted, tenemos que examinarnos profundamente y saber cuánto de Dios está en nosotros. Porque Dios constantemente nos está probando. Amén. A él nos puede probar por una enfermedad. Nos puede probar por un momento determinado que podemos no tener ni un centavo. Y Dios va a ver qué es lo que va a salir de ahí. Amén. Que Dios nos ayude. Esto no es hablando solamente de doctrina. Estamos hablando que cuando un corazón está correcto es porque ese corazón tiene a Dios. Y nadie puede tener a Dios a menos que lo desee. Pero cuando vemos, como su siervo dijo, preferiría estar errado en mi doctrina, por una persona que tiene doctrina, una persona que tiene conocimiento, una persona que conoce su Biblia, una persona que conoce lo que otros dicen, mi hermano, es más irrespetuoso que el que ama a Dios en su corazón. Por eso la clave del día que estamos viviendo, la clave del día es la misma clave que Dios le dijo a Nicodemo, que deben nacer de nuevo. ¿Por qué ese corazón tiene que nacer de nuevo? Porque cuando Dios entra al corazón de una persona, mi hermano, el primer fruto que va a representar hacia afuera, va a reflejarlo hacia afuera, es amor.
Amén. ¿Qué me dice mi hermano? Amén. El primer fruto del Espíritu Santo que una persona va a reflejar hacia afuera es amor. Amén. Y ese amor, mi hermano, no va a ser un amor duro, un amor contrario, sino que va a ser un amor de respeto. Amén. Y aunque la otra persona esté equivocada, esa persona va a tener respeto. Porque tiene amor. Amén. Amén. Entonces, Dios nos ayuda a todos nosotros, porque en la hora que estamos viviendo, en el tiempo que estamos viviendo, tenemos que darnos cuenta que Dios va a tener creyentes. Y nos vamos a encontrar con muchas cosas contrarias a la palabra. Y Dios tiene que tener amor en su corazón. Porque si no hay amor divino, no hay amor correcto, ¿cómo van a salir palabras que no corresponden? Amén. Oh, que Dios nos dé fuerza. Amén. Dices, prefería estar errado en mi doctrina. Amén. ¿Y qué es lo que es doctrina? Lo que ordena la iglesia. Lo que nos rige aquí en la palabra. Pero usted puede encontrar una persona que está correcto en su corazón. Puede encontrar un hermano que ama a Dios. Amén. Y que hace lo mejor que puede para su prójimo. Amén. Pero no tiene doctrina. Amén. ¿Cómo usted lo va a condenar? Amén. Por eso que su siervo en su día, cuando los hermanos unitarios hicieron su campaña, su campaña evangelística, y ellos fueron los que financiaron la campaña, y el hermano Branham, ahí estaban los hermanos unitarios, y él tenía arriba sentado un hermano trinitario, y ellos dijeron: hermano Branham, ¿cómo puedes tener ese jote ahí arriba? Mire el vocabulario de estos hermanos que se creían más mejor. Lo que estamos viendo aquí, el vocabulario es lo que sale de adentro. Porque lo que sale de adentro es lo que refleja aquí afuera. ¿Y qué si nosotros tenemos una manera legalista? Así es, mi rey. Y salen palabras soeces. Enredamos mejor a la gente. Dice su siervo, cuando Dios te lo manda a testificar o no lo manda a decir algo, usted enreda a la gente. En vez de soltarlo de donde están, usted lo enreda, porque usted no ha sido llamado a eso. Amén. Lo que queremos es que Dios nos desenrede. Pues yo digo, si tú te vas a mover, pero que sea Dios quien te mueva. No seas tú haciéndolo. Sea Dios moviéndote. Amén. Y cuando Dios va moviendo todo, tú te das cuenta que tú salen las palabras, todo se mueve y dices: gracias, Señor. Gracias, porque no fui yo, fuiste tú, Señor. Amén. Y entonces encontramos, mi hermano, que aquí hay un problema tremendo para la gente del mensaje de la hora. Sí, Señor. Lo que necesitamos en esta hora, en este momento, mi hermano, necesitamos todos que Dios derrame suficiente amor. Porque Cristo tuvo amor. Jesús tuvo amor. Y él sabía que uno de los 12 de los cuales había llamado lo iba a entregarlo. Él sabía que uno de los 12 apóstoles que él había escogido, él sabía para qué lo había escogido. Y él tuvo amor y lo soportó. Por eso cuando llegó la hora, le digo: si vas a hacer algo, hazlo luego. Él no se escandalizó ni habló mal. Él sabía para lo cual había sido llamado Judas. Usted y yo tenemos que saber para qué hemos sido llamados. Amén.
Y la única manera de saber para qué hemos sido llamados es recibir el Espíritu Santo. Porque usted puede estar pretendiendo decir que lo tiene y no lo tiene. Usted puede estar pretendiendo decir que fue cambiado y no ha sido cambiado. Hay un solo Dios que nos puede cambiar a todos. Amén. Por eso dijo su siervo: preferiría estar errado en mi doctrina y correcto en mi corazón. Porque una persona estando correcto en su corazón se puede enderezar. Amén. Una persona que no esté correcto en su corazón, que su vida no haya cambiado, va a ser difícil, mi hermano. Muy difícil. Tiene que estar Dios adentro. Amén. ¿Cómo usted va a tener respeto por la presidenta de la República si tiene que estar Dios adentro? Si no, usted va a hablar mal de ella. ¿Cómo va a decir usted que tiene a Dios adentro y habla mal de su alcalde, digamos? Y le saca el cuero al alcalde. Del alcalde nuestro, ¿cómo se llama? Luis Plaza. ¿Cómo Dios lo va a respaldar a usted si usted es un deslenguado? ¿Qué tenemos que ver nosotros con Luis Plaza? Es nuestro alcalde. Pero nosotros tenemos uno mejor que él. Y ese es Dios, mi hermano. Pero no nos da derecho a hablar mal. Y que otros nos escuchen que hablamos mal. Y cuando nos escuchan otros que hablamos mal, miren, hasta los canutos hablan mal de él, dicen. Así dice la gente. Y usted creyó que lo hizo muy bien y la otra persona la va divulgando. Porque ese corazón no está correcto. Ese corazón necesita imprescindiblemente que ahí adentro esté el Espíritu Santo. Ese corazón necesita imprescindiblemente en su corazón que el Espíritu Santo lo gobierne. Esa persona necesita indispensablemente que dentro de su corazón Dios baje y le dé revelación. Revelación para respetar a los demás. Preferiría estar errado en mi doctrina y correcto en mi corazón, porque Dios respetará eso más. Si un hombre está equivocado, ¿qué hay de eso? Ayúdelo. Él necesita ayuda, ámelo. Si usted no puede amar a su enemigo. Amén. Y a veces aquí mismo dentro de nosotros, amén, no nos amamos suficiente. Amén. Amén, Señor. Amén, amén. Amén. Es verdad, rey, amén. ¿Por qué no nos amamos suficiente? Porque en este cuerpo hay carne. Hay un espíritu rebelde. Hay un espíritu de Caín. Pero que Dios tiene que entrar adentro para que saque esa naturaleza y la transforme. Y Él tome dominio de esta naturaleza y nos haga creyentes de amor. Estos creyentes no se van a reír de la desgracia. Estos creyentes van a orar por la desgracia. Estos creyentes no se van a reír de los problemas. Ellos van a ayudar a los problemas. Porque no hemos nacido para reírnos. No hemos nacido para causar problemas. Y a nuestro enemigo debemos amarlo. Pero ¿quién se puede parar y decir que realmente ama a su enemigo cuando sabe que su enemigo le saca el cuero? La victoria más grande de un creyente para saber si realmente tiene el Espíritu Santo en su corazón es cuando él puede amar a su enemigo.
usted quiere saber, mi hermano, que tiene el Espíritu Santo lo va a saber tú cuando tenga una vecina, que tenga una profesora, que tenga a alguien que te hable mal de ti, y va a saber cómo tú vas a responder. Tu jefe, tu patrón. Amén. Tu hermano aquí en la iglesia que es contratista y le diga: hermano, esta semana no voy a poder pagar porque no tengo plata. Entonces vas a ver si ama a Dios o no ama a Dios. Ahí está la clave. Tú quieres saber que realmente eres de un corazón afable, es cuando alguien te pegue un caballazo y tú no respondas con otro caballazo. La persona descubierta por lo que sale de adentro. ¿Lo cree con todo su corazón? No hay que ser sabio para entender a la persona o comprenderlo a usted, o ustedes comprenderme a mí. Es solamente recibir el Espíritu Santo. Y cuando usted lo escucha conversar, sabrá lo que está dentro. Amén. Dígame a mí esta mañana. Tambas, te pusieron serio. Amén. ¿No cree usted que es un buen examen? Ah, qué bueno que Dios mate a todos esos paganos. Hermano, un creyente hablando así, no teniendo compasión de su prójimo. ¿Y qué si le tocara a su familia? Yo siempre le digo, el que no tiene problema no va a sufrir problema. El que tiene problema es el que sufre. Usted puede decir: te entiendo, amado, pero no lo puede vivir como la persona que lo vive, como la persona que lo tiene. Pues, llegado el momento, esa persona le toca a él y el otro no lo puede verlo. Pero lo puede verlo cuando ya ha pasado por problemas. Puede entender lo que está pasando. Entonces su siervo dice: prefería estar errado en mi doctrina y correcto en mi corazón. Por eso que el hermano Branca le dijo a nuestro hermano unitario: hermano, si él tiene el bautismo del Espíritu Santo. Los unitarios lo estaban juzgando por la doctrina. Pero un profeta lo estaba mirando por lo que estaba adentro. Amén. Que nuestro chip sea cambiado, entonces. Amén. A veces tenemos el chip cambiado. Sabemos, mi hermano, y quiero decirle, todos sabemos que todo el mundo va a rechazar este mensaje. No porque vaya a rechazar este mensaje, usted vaya a odiar a la gente. Así es, mi rey. Amén. ¿Lo creen? Y cuando este séptimo ángel se levante en la edad de la Odisea y comience a tocar la trompeta verdadera, su mensaje, por cuanto será contrario, no lo creerán. Es contrario al unitario. Es contrario a su bautismo, porque ellos aplican en el nombre de Jesús. Y lo correcto es el nombre de Jesucristo. Amén. Es contrario a la iglesia católica o a la iglesia evangélica, que la mayoría bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tenemos la revelación de la palabra. La revelación de la palabra bajó en aquel día de Pentecostés y dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
Amén. Es contrario a este, es contrario a este. Porque, ¿por qué es contrario? Porque tienen su pensamiento. El hermano trinitario tiene su pensamiento, que cree que Pedro se equivocó. Usted cree que Dios, colocando al hombre que va a seguir con la palabra, y él iba a ser retirado. Él iba a ser retirado. Porque si él no era retirado, no podía mandar su tercera parte. No podía enviar al Espíritu Santo. Él vino cumpliendo etapas. Él cumplió la etapa como padre sobre Israel. Él cumplió la etapa como hijo. Pero ahora venía una tercera etapa de él. Espíritu Santo. Y él tenía que ser retirado para que esta tercera etapa se cumpliera. Entonces necesitamos revelación. Y la revelación no la da un hombre. La da Dios, mi hermano. Amén. Amén. Y Dios levantó a Pedro, aunque Pedro un tiempo fue muy, muy rápido. Fue muy prepotente, era cobrador de impuestos. Era el Mateo el cobrador de impuestos. Era pescador, mi hermano. Era rudo. Pero con decirle que cuando Judas vendió al maestro y vinieron para hallárselo preso, Judas, mi hermano, que era uno de los apóstoles, sí, Judas o Pedro saca la espada, mi hermano. Mire cómo era este Pedro. Ya había sido llamado ya 3 años y medio que estaba escuchando la palabra. Y todavía guardaba la mogosa aquí. Le corta la oreja, mi hermano. Dígame usted y yo aquí presente, hagamos un examen. ¿Cuánta oreja habremos cortado tú y yo sin el Espíritu Santo? Hagamos un examen esta mañana. ¿Cuántas orejas? Podemos condenar a Pedro como era. ¿Pero tú? ¿Yo? ¿A cuántas orejas habremos cortado a personas por nuestra imprudencia? ¿Por nuestra soberbia? ¿Por nuestra testadurez? Y por otro, porque nos grande. Por eso que Dios tiene que bajar. Amén. Y hacernos humildes. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Malaquías 4 dice, aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios. Aquí dejemos al mundo de lado. Habremos de soberbios, de creyentes. Hay creyentes que son soberbios. Hay creyentes que son macanudos. Amén. Hay creyentes que con su doctrina se la queda hasta la muerte. Pero ellos no pueden ver, mi hermano, que Dios tuvo que convertir a Pedro. Y Dios había elegido a Pedro como el pastor. Dios había elegido a Pedro para seguir el fundamento. Los que no pueden ver que el hombre por sí mismo no puede hacer nada. Es Dios en el hombre. Amén. Ellos no pueden ver que Pedro, mientras que fue Pedro el carnal, mientras que fue Pedro sin recibir el Espíritu Santo, no podía hacer nada. Usted no puede ver, mi hermano, la escritura que dice, sin mí nada podéis hacer. Y si la Biblia dice sin mí, basta.
¿Qué voy a hacer yo, usted, si? Tenemos que agarrarnos de Dios. Dios que hace todo. Y ellos no podían ver que Pedro no podía hablar la palabra ni exhortar la palabra porque le faltaba algo. Le faltaba el Espíritu Santo. Y entonces, cuando aquí vemos que Dios escogió o eligió a Pedro, lo eligió, Él lo eligió. No fue un obispo, no fue un pastor, no fue un... No, Dios lo eligió. Usted tiene que darle gracias esta tarde o esta mañana porque Dios nos ha elegido. Usted debe estar contento porque Dios me eligió. Usted no está aquí esta mañana porque usted quiso venir. Usted vino esta mañana porque Dios te trajo. Porque tú te consideras parte de esa escritura. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces estás aquí, mi hermano, con un propósito. Yo espero estar cumpliendo el propósito correcto. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta, bien o mal, es Dios quien lo eligió. Tenga usted el Espíritu Santo, no lo tenga, pero Dios me eligió. Pero tengo la seguridad que habrá una hora que Él me va a cambiar. Tengo la seguridad en mi corazón que ya no voy a ser el mismo de antes. Porque yo antes, usted puede decir, yo era un soberbio. Era un testarudo. Pero Dios ha cambiado. Aunque estoy más sosegado, pero falta. Pero yo creo que Él me va a cambiar. Ese creyente va caminando y va hablando y va meditando, Señor, sé que tú me vas a cambiar, Señor. Va en el micro, va en el metro, va lleno, va diciendo, Señor, yo sé que tú me vas a cambiar, Señor. Yo sé que todo lo que prometiste en esta Biblia tú me lo vas a dar, Señor. Yo sé que nací para algo especial, Señor. Yo sé que nací para que ame al lado de tu palabra, Señor. Yo sé que yo nací, Señor, me escogiste para honrar tu palabra. El creyente vive todo el día, la noche. Vive meditando, vive pensando. Y vive deseando que lo que falta Dios lo agregue. Amén. Amén. El creyente no es un adorador que viene a adorar cuando llega a la iglesia. No, en todo lugar va adorando. ¿Lo cree? ¿Cuánto puede decir amén por eso? Entonces, el creyente no es un adorador aquí. Es un adorador que siempre está adorando. Él no ve, él sabe que Dios no solo está aquí, está en todo lugar. Él sabe que en cualquier lugar Dios nos está mirando. Porque Dios es un Dios invisible. Dios es un Dios que lo sabe todo. Pero Él está creyendo, aunque ha fallado, aunque ha caído, pero me levanto, Señor.
Yo sé que este demonio va a salir de mí. Amén. Era eso lo que me pasaba a mí, hermano. Cuando caminaba en la iglesia metodista y ayudaba y colaboraba en el grupo de ancianos y colaboraba en el grupo de sanidad divina. Amén. Y trabajaba y colaboraba y era corista también, hermano. Amén, Señor. Amén. Pero decía, Señor, tú tienes que cambiarme. Amén. Tú vas a sacar este vicio. Yo, el único vicio que tenía era el cigarrillo. No fui mujeriego nunca. Bueno, gracias a Dios. Amén. Ya voy a cumplir 46 años de casado. No es porque yo quiera, es porque Dios lo quiere así. Me alegré estos días cuando mi hermano Humberto Cofré y su esposa dieron gracias aquí y dijeron que cumplían 48 años. Amén. Póngase de pie que lo conozca, hermano. Amén, los dos, pues, mi hermano. Hermano. Amén. Amén. Pero qué alegría de cumplir 48 años. Puedo decir, mi hermano Humberto, no es porque yo quiero cumplirlo. Dios me ha ayudado. Y quizás ha llegado una moabita de repente, don Humberto me arregla los zapatos y le levanta la pierna. Porque es zapatero, hermano. Uy, ale. Y ahí el hermano Humberto clamando, orando. Amén. Ahí es cuando se está clamando. Amén. Se está orando. Amén. ¿Qué decirle a esa persona? Porque hay personas que son muy especiales, hermano. Amén. Yo contara cosas aquí, estaría toda la mañana y me faltaría, pero no estamos para esto. Pero estamos diciéndole que tenemos una gran batalla. Amén. Y las batallas, cada cual las vence en su terreno. Cada batalla se tiene que vencer en su propio terreno. El que es ladrón, y Dios lo llamó, que era ladrón, él va a vencer su batalla ahí. Cuando se encuentre una joya. Amén. Cuando en el mostrador le dejen el asunto abierto y tenga la oportunidad de sacar plata. El ladrón ahí está siendo probado. Él tiene que vencer en su propio terreno. La mujer que es rápida de ojos y rápida de... Le va a colocarle un chivito al lado para que le hable cosas bonitas. Amén. Y para ver si ella se puede parar del lado de su esposo. Amén. Ella tiene que vencer en su propio terreno. Amén. Cada cual tiene que vencer en su propio terreno. Amén. Ya nos dice mucho amén. Amén. ¿Cuánto lo creen con todo su corazón? Amén. Como una hermana que no está aquí me dijo un día, hermano Freud, tengo que restaurar mi vida. ¿Qué te pasó, hermana? La vi llorando. Mire, empecé a trabajar en un centro de monjitas y le robé dólares. Ah, sí. Y también le robé sábana. ¿Y tú ya las tienes? Sí, las tengo. Va a tener que devolverla. Robar no cuesta nada. Es devolverla. Ella tenía un espíritu ladrón. ¿Ves? Encontró dólares, los robó. Encontró que le faltaba una sábana en la casa, o se la robó, y quizás yo también robé frazada, mi hermana me la doblaba aquí.
chorizo de lana, aquí me lo tiraba. Me decía, mexicano. Amén. Y los pastores me llamaban, yo lleno de cosas, y me venía a conversar con ellos. El espíritu es sádico. No tiene vergüenza. ¿Cuánto dicen amén? Pero cuando hay que restaurar, ay, ay, ay. Cuando hay que ir a confesar. ¿A cuánto le ha tocado aquí, mi hermano? Éramos peor que los gatos. Algunos, no digo todos. Yo fui peor que los gatos, el ladrón. Hurtador. Pero cuando llega la hora, llega el momento, la hermana me dijo, hermano, pero tengo la plata, la he juntado, y tengo la esta, vaya a devolverla. Ella había sido llevada, antes juzgado, y había logrado hacia adelante, hermano. Hasta el juzgado lo hizo eso. Pero cuando llegó la palabra a su corazón, es porque Dios quiere limpiarte. Amén. Ella fue, pidió perdón, conversó con su, donde había robado sus cositas y la perdonaron, hermano. Era la mujer más feliz después. Por eso que el diablo nos muestra que nos llevemos cosas y si no son nuestras. Ah, no, dice, esta persona tiene voluntad, me las llevo. Pero si está aquí sentado, esta mañana Dios te está demandando. Devuelve lo que no es tuyo. ¿Cuánto lo creen? Ah, dice, este evangelio es paz. No sirve este evangelio. Este evangelio es el que da vida, hermano. Amén. Ah, pero sí, dice este evangelio. ¿Cómo voy a ir a arreglar con esa joven que le mentí? Bueno, si tú le mentiste a esa joven y un día estás aquí sentado, Dios dice que tienes que ir a arreglar con esa joven. Porque hay un espíritu de mentira en ti. Y tú quieres ponerlo a que salga la luz. Tú quieres que cuando venga este juicio final nadie te acuse. La cautivaste con mentira y la engañaste. Ahora te queda la otra parte, huesito. Y la otra parte es la más difícil. Ir a pararte al lado de ella y decirle, bueno, mira, te mentí, te engañé. Y ahora he sido llamado a este evangelio. ¿Qué puedo hacer para restaurar el daño que te causé? Hay que tener pantalones bien puestos. Pues los que hemos sido llamados de Egipto, hermano, venimos bien mal. Lo que el tío llamaba aquí adentro, este mensaje está mejor. Pero los que venimos de afuera, venimos con tontera. Pero Dios nos está restaurando. Si antes nadie me doblegaba, y ahora, ¿cómo? Hay algo que me doblega, hay algo que no me deja dormir tranquilo. Ese es Dios, mi amor. Pero ¿por qué tengo que ir a pedir perdón a esa niña que le mentí, mi hermano? Pero claro, porque el diablo es mentiroso. Y si tú vas a la Biblia, vas a encontrar que ahí estaba Caín y ahí estaba Abel con su sacrificio presente.
Y cuando Dios bendijo y prosperó el altar de Abel, inmediatamente dice que el rostro de Caín se demudó. El rostro se contrarió. Y él solamente deseó matarlo. Dios bajó y dijo: Caín, Caín, el pecado está a la puerta. Lo que aquí tenemos que ver nosotros esta mañana, que si el mismo Dios de la gloria bajó a hablarle a Caín y Caín no se arrepintió, no hay nadie que lo pueda hacer cambiar. Lo único que pueden cambiar, lo único que pueden confesar, lo único que puede enderezar su vida es aquellos que Dios lo eligió. Y son poquitos los que se van de aquí, ¿ves? Poco aplauso, hermano. No muy contento. Amén. Usted sabe que Dios lo eligió. Pero usted sabe que Dios también lo va a cambiarlo. Y sabe profundamente en su corazón que Dios lo va a llenar con su Espíritu Santo. Él no lo va a dejar así. Porque Dios, tú puedes decir: Señor, tú me cogiste para ser un vaso de honra. Y no ser un vaso de deshonra. Tú me escogiste, Señor, para honrar tu palabra. No para irme en contra de tu palabra. Pero allá ellos no tuvieron revelación. Y se fueron en contra de la palabra. Y esos tremendos unitarios, con una tremenda enseñanza, con un tremendo conocimiento de la Biblia, que la conocen de tapa a tapa, estaban juzgando mal. Así es, mi rey, amén. No es el conocimiento el que te salva, amén. Es el corazón. Porque ellos estaban juzgando a ese varón que era metodista y tenía el Espíritu Santo, y ellos lo están hablando que era un jote. Ten cuidado tú ahora de hablar de un hermano trinitario, de un hermano unitario, sin saber lo que está dentro. Porque tú puedes estar hablando en contra del Espíritu Santo. Y hay una sentencia. Cualquiera puede hacer esto, pero si en este día alguien que hable en contra, no será aquí ni allá. Por eso que estamos en una hora muy difícil, que Dios nos ayude a todos a mantener mejor nuestra boca cerrada. Amén. Entonces Dios nos va a bendecir. Dice en el mensaje de Cristo identificado de todas las edades: usted debe respetar al Espíritu Santo. Amén. La única forma que usted reciba algo de Dios es respetando su mensaje. Respételo. Ahora, la razón por la que nos ponemos de pie cuando rendimos homenaje al pasar la bandera o alguna cosa, siempre nos ponemos de pie y saludamos la bandera de nuestra nación. Nos ponemos de pie para mostrar respeto a la nación. Amén. Amén. Lo cual deberíamos hacer y a nuestra bandera. Amén. Entonces, ¿qué de nuestro Señor cuando leemos su palabra? ¿Cuánto respeto debemos tener ahora con Él cuando leemos su palabra?
de ponernos de pie y estar contentos y agradecidos. Pongámonos de pie mientras leemos mensaje probando su palabra. Dios respeta a cualquiera que sea sincero. Amén. Dios no hace acepción de personas. Amén. Vemos una persona con mucha sinceridad, pero que podría estar sinceramente errada. Amén. Pero si es sincero, Dios lo guiará a la luz. Amén. Llegará a ella porque Dios está obligado a hacerlo. Amén. Amén. Poniéndonos allá al lado de Jesús. Espero que todos entiendan. Si ustedes no están de acuerdo conmigo, con estos mensajes y cosas que ustedes recuerden, por lo menos tengan este respeto. Que yo tengo una responsabilidad y no voy a Tarsis. Yo voy camino a Nínive. Yo tengo que clamar, el Señor los bendiga a todos. Un hombre huyendo de la presencia de Dios. Caín era hijo de Satanás. Y él pensaba hacer un altar muy bonito para la adoración. Y que Dios tendría respeto de eso. Ellos piensan la misma cosa hoy. Ciertamente construiremos un gran edificio. Tendremos una gran denominación. Edificaremos un edificio más grande. Tendremos la gente mejor vestida. Y a los clérigos de más cultura, a veces Dios está a millones de millas de esa. Correcto. Sin embargo, es la iglesia. Entonces, si Dios solo respeta la adoración, la sinceridad y el sacrificio, Caín era tan justo como Abel, pero fue revelación que le extendió que no fueran manzanas los que sus padres comieron. Amén. Que Dios nos ayude a nosotros. Mensaje escogiendo una novia. Mensaje presumiendo. No hace mucho andaban unos con algunos problemas. Cada uno jalaba por su lado sus puntos de vista, presumiendo que aquello era lo que tenían que hacer. Y lo otro, y lo que no debían de hacer, permanezcamos juntos. No ventilen sus problemas así. Tráiganlo acá. Amén. Y oren por eso. Si usted puede presentar su caso y todavía amar a su hermano, muy bien. Pero cuando usted pierde el respeto y el compañerismo con el hermano, su problema lo va a aniquilar. Porque en su corazón la amargura va creciendo. Dice, lo va a aniquilar. Ojalá que no haya ninguno. Amén. Ojalá. ¿Cree usted? Y si usted sabe de alguno, debe orar por él. Para que Dios lo saque de él. Amén. Oh, dice, si usted puede presentar su caso y todavía amar a su hermano, muy bien, amar a su hermano. Pero cuando pierde el respeto y el compañerismo con su hermano, su problema lo va a aniquilar. En el cuerpo hay dones. Hay 5 dones espirituales que han sido predestinados y preordenados por Dios para la iglesia. Yo sé que hay 9 dones en el cuerpo, pero estos son dones oficios de parte de Dios, los oficios de apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Debemos respetar si esperamos algo de Dios. Cada ministro que tenga un oficio de estos 5 ministerios debe respetar el ministerio mayor. Amén. ¿Lo cree? Amén. Nunca pasarlo por alto. Porque nuestro ministerio mayor, mi hermano, es profeta. Amén. Pero estos 5 ministerios
Está el ministerio de profeta, pero es menor. Amén. El oficio que Dios mandó a la edad es mayor. Estos oficios son mayores que el ministerio quíntuple. No importa los hombres que se levanten, ellos, si es pastor o evangelista o apóstol o misionero o maestro, tienen que respetar estos oficios. Porque estos siete oficios son mayores. Porque el primer hombre dijo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y él, siendo apóstol, está respetando el ministerio mayor, que es Dios. Y luego dijo, ve ahora cada cual como sobre edifica. Ve a cada cual dónde van a colocar este fundamento. Si lo van a colocar sobre heno, sobre hojarasca, sobre esto, sobre oro, sobre pie. Ve a cada cual, el fuego va a ser la prueba. Por eso que el Señor Jesús dijo, unge tus ojos con colirio. Para que vea. Y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Entonces no importa los ministerios grandes que pueda levantar en esta edad dentro del mensaje, apóstol, otro puede ser profeta, otro puede levantarlo de maestro, otro puede ser pastor y otro puede ser evangelista. Tienen que respetar el ministerio mayor. En esta noche creo que hay algo que sucede en nuestra iglesia, en las iglesias del Evangelio completo aquí en los Estados Unidos. Y me he visto tanto de la bondad de Dios que ha llegado a ser algo común para nosotros y no lo respetamos como deberíamos. Creemos que sí, pero realmente pienso que deberíamos prestarle mucha atención a lo que hemos oído. No sea que en cualquier momento se nos pase. Amén. Que Dios nos ayude. Los vencidos luego interesados. En muchas oportunidades pasa gente por aquí. Se llaman a sí mismos sanadores divinos. Y la gente comienza a tomar como ejemplo. Será mejor que se saque eso de la mente. Correcto. Mantengan su mente en Cristo. Él es el en quien debe poner su mente, no en su pastor. Ame a su pastor. Amén. Y respételo. Él es un hombre de honor. Amén. Un hombre de Dios de verdad. Pero usted mantenga su mente en Cristo. Amén. Porque el pastor no lo va a cambiar. No hay ni un pastor aquí en la tierra que lo vaya a cambiar. Ni él mismo se puede cambiar. Tiene que ser Dios. Amén. ¿Cuánto lo creen? Porque toda la obra de Dios, mi hermano. Si el hombre lo hiciera, se pondría vanaglorioso. Este es mío. Este es mío. Yo lo hago. Se pone soberbio. Se pone altivo. ¿Ve? ¿Ve? Dice, en muchas oportunidades pasa gente por aquí que se le llama a sí mismo sanado divino. ¿Quién puede sanar a otra persona? No hay ningún hombre. Es Dios el sanador. Pero la gente siempre trata de mirar al hombre. Y el hombre trata que lo adoren también. Porque en él también está un espíritu de mundano, de hacerse notar, que le adoren. ¿Y qué si no somos nada? Dios es el gran sanador.
Por eso su siervo este dijo estas palabras que a mí me gustan mucho. Yo nunca he sanado a nadie. Dijo, yo nunca he sanado a nadie. Ni a Robert, ni Tommy Hick. Y dice, y ni aún Jesús. Porque Jesús decía, yo no hago nada. Y mi Padre que me envió no me lo muestra. Yo nunca, dijo el mensaje, he encendido a nadie. Porque no era el que estaba lleno. Era la columna de fuego que se paraba sobre la cabeza o al lado de mi hermano rubio. Y él comenzaba a ver. Él discernía lo que Dios le estaba mostrando. No era él discerniendo, era Dios mostrando. Él supo hacerse un lado y darle toda la gloria a Dios, mi hermano. Él dice en varios mensajes más, Dios nunca ha puesto su nombre sobre mí. Porque yo nací bajo sexo. Pero Jesucristo no nació por sexo. Él sabía hacerse a un lado. Cuando hay mucha gente creyendo que el Mesías, que es esto, pero él dijo en su día, Dios nunca ha puesto su nombre sobre mí. Y aún en los sellos, cuando él va a predicar los sellos, hay mucha gente apartado y ya viviendo debajo de los puentes, creyendo que era el presidente del milenio. Y él lo está colocando en su... ¡Por favor, no crean esto! Él supo hacerse a un lado. Aunque hubiera un prodigio, una maravilla, las cosas más grandes. Pero él supo hacerse a un lado. Y darle toda la gloria a Dios. Amén. Porque toda la gloria de Él. Nadie le puede quitar su gloria. En muchas oportunidades pasa la gente por aquí que se llaman a sí mismos sanados divinos y la gente comienza a tomarlos como ejemplo, ¿eh? Será mejor que saque eso de la mente. Correcto. Mantengan su mente en Cristo. Es Él, es en Él en quien deben poner su mente, no en su pastor. Amen a su pastor y respételo. Eres un hombre de Dios de verdad. Pero usted mantenga su mente en Cristo. Y su afecto puesto en Cristo. No tienen para qué estar diciéndole cada rato a mi pastor. No, dígale hermano. Si él es un hermano. Pero hay gente que se enoja si no le dicen, yo soy el pastor, hermano. Tiene que, no. Si usted no me va a ofender a mí, que me diga mi hermano, yo soy hermano suyo. Y usted es hermano mío, mi hermano. Amén. No hay más gloria. Pero usted mantenga su mente en Cristo. Y su afecto puesto en Cristo. Respételo. Porque... como lo que es, como un reverendo, porque él representa a Dios para usted. Deben nacer otra vez. La deidad explicada. No podemos tener fe solo cuando solo estamos tratando de respetarnos y honrarnos los unos a los otros. No podemos hacerlo. Así no podemos tener fe.
Oh, aquí está el apóstol tanto. Oh, aquí está el pastor tanto. Honrándonos los unos a los otros. Oh, aquí está el obispo tanto. Oh, que le encanta eso a la gente. Yo para la nación soy obispo, para el país soy apóstol, y aquí esta mañana soy pastor. Amén. ¿Se imagina usted donde una? Bueno, no, mi hermano. Cada uno es oficio que Dios mueve. Amén. Pero en cuanto al respeto, todo, yo debo tener respeto por usted. Amén. Y usted tiene que tener respeto por mí. Amén. Pero ellos empiezan a honrarse. ¿No? Amén. Y le encanta que y no somos nada. Amén. No podemos tener fe cuando solo estamos tratando de respetarnos y honrarnos los unos a los otros. No podemos hacerlo. Así no podemos tener fe. Debemos honrar a Dios. Honrelo. Creer en mis hermanos seguramente significa amor, pero respeto y la dignidad pertenecen a Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Amén. Asimismo, porque Dios es Dios, merece respeto. Nosotros tenemos que respetarlo y temerle. Eso produce respeto. Dios lo ha exigido para sí mismo y para su siervo. Dios exige respeto. Dios envía su mensaje. Usted escúchelo. Reverencielo. No le importa si ellos llaman a eso un montón de santos rodadores o como que ellos lo llamen. Deje que el mundo haga lo que quiera. Pero usted respete. Allí estaba María. Dios dijo: llama a María y a Aarón aquí, a tu hermano y a tu hermana, que se presenten delante de mí. Cuando ellos se presentaron delante de él, Dios dijo: no le temen ustedes a Dios. En otras palabras, si ustedes hablan de Moisés, están hablando de mí. Si no pueden respetar a Moisés, tampoco me pueden respetar a mí. No le he probado que él es mi siervo y ustedes no tienen ninguna reverencia hacia él. ¿No sería esta una lección para la gente de este día que no honran ni respetan? Partir, no respetan papá, no respetan mamá, no respetan autoridades. Esta es una generación irrespetuosa. Amén. ¿No sería esto una lección para la gente de este día que no honran ni respetan? Pero lo que Dios estaba tratando de enseñar a eso. Ustedes tienen que respetar lo que yo hago. Esa fue la forma en que Dios actuó en aquel día. Y Dios no cambia. Dios desea que todos nosotros respetemos lo que Él está haciendo. ¿Quién está mandando los juicios temporales? Dios. Respetemos lo que Dios está haciendo. Que a alguno le llegó duro, pero no importa. Pero nosotros seguimos ayudando. Seguiremos orando. Tendrá que haber compasión. Esa fue la forma que Dios actuó en aquel día. Y Dios no cambia. Dios desea que nosotros respetemos lo que Él está haciendo. Él lo exige. Él dijo: ustedes respetan esto, o alguna otra cosa puede suceder. Amén. Usted no debe faltarle el respeto a Dios. Uno tiene que respetarlo.
Si usted no lo cree, cállese. Apártese de eso, pero no hable. Hágalo así o venga reverentemente y respételo. No se burle de la gente que actúa en el Espíritu. No hable de la gente que adora en el Espíritu de Dios. Déjenlo quieto. Uno tiene que respetar a Dios. Tiene que hacerlo. Dios exige respeto. Él lo exige. Todo el mundo quiere hacer funcionar esto a su propia manera. Pero el hombre debe ser guiado por el Espíritu de Dios. Y usted debe respetarlo. Eso es todo. En los días de Elías, Jezabel irrespetó a Elías. En realidad, Elías era su pastor, seguro. Ella no lo aceptaba de esa manera. Ella lo odiaba. ¿Qué le sucedió a ella? Dios permitió que los perros se la comieran en la calle. Correcto. ¿Por qué? Ella irrespetó el mensaje que Elías predicaba. Usted tiene que respetar a Dios, hermano. Ustedes tienen que hacerlo. Eso es todo. Jezabel lo irrespetó. Dios exige respeto. Usted no debe tenerlo. Usted siempre obtenía algo de Dios si usted respeta a Dios. Usted debe hacerlo desde lo profundo de su corazón. Usted debe hacerlo. Pero ella irrespetó a Dios cuando irrespetó a su profeta. Usted debe respetar a Dios sin importarle lo que él haga. Él sabe lo que está haciendo. Eliseo los maldijo en el nombre del Señor, no tanto por causa de los muchachos, sino por los padres irreverentes que lo habían criado de esa manera, sin respeto por las cosas de Dios. Y salieron dos osos y mataron a 42 de ellos. Ahora eso es irreverencia. Dios exige respeto. Cuando ellos irrespetaron a su profeta, lo irrespetaron a él. Al llegar Eliseo, entró al cuarto donde estaba el niño muerto. Y luego se paseó por la casa de un lado a otro. Todo a causa de una mujer reverente, la tsunamita. De una mujer que lo respetó. Y un hombre que lo respetó. Creían que él era el hombre de Dios. Después se tendió sobre el niño y el joven estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Levantó y lo dio a su madre. Luego, saliendo de allí, regresó de nuevo a la cueva porque ella respetó al hombre de Dios. Amén. Dios exige respeto. ¿Cuánto lo creen con todo su corazón? Amén. No sé qué hora son, hermano, las 12. ¿10 parece? Amén. Un poquito más. Amén. Si usted no puede respetar al hombre, respete su ministerio. Eso es exactamente lo correcto. Respételo. Si un ministro llega a ser su pastor, respételo siempre. Yo he oído de congregaciones que le faltan respeto a su pastor. Hablan mal de él, lo critican, lo ridiculizan. ¿Cómo puede ese pastor llegar a hacer algo por usted alguna vez? Usted tiene que amar a su pastor. Usted tiene que saber que eres un ser humano, pero que Dios lo ha hecho su pastor. El Espíritu Santo lo ha hecho a él su apacentador. Entonces usted tiene que respetarlo de esa manera. No importa lo que el pastor haya hecho, si en su corazón usted lo respeta como un siervo de Dios, Dios lo respetará a usted por hacer eso. Amén. Yo estoy de parte de todo aquel que invoca
el nombre de Jesucristo, sin importarme si él es protestante, católico, lo que fuera. Yo podía estar en desacuerdo con él sobre teología, pero quiero respetarlo como siervo de Cristo y como mi hermano. No importa lo que él haga, nosotros tenemos que respetar al Espíritu Santo. Eso es exactamente correcto. Sí, Señor. Uno no puede tener respeto hasta que no tenga temor. Usted tiene que tener temor de Dios. Salomón también lo dijo en el libro de los Proverbios. En el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso no quiere decir que usted le tenga miedo a él. Más bien quiere decir que usted le respete y reverencie. Y cuando usted respeta a Dios, usted le teme a Dios. Teme que podría desagradarle en alguna manera. Teme que pueda hacer algo errado que no desearía hacer. Antes de que usted pueda tener respeto, tiene que tener temor. Y Dios lo exige. Él demanda respeto. Dios lo hace, Él lo exige. Y el temor lo produce. Nosotros sabemos que el temor produce respeto. Dios demanda respeto para su siervo. ¿Cómo podemos saber que son su siervo? Porque Él los vindica por su palabra. Él los toma y los hace siervo de Dios. Prueba que son siervos de Dios, haciendo que su palabra obre a través de ellos. Entonces, la medida que usted respeta a ese siervo, respeta a Dios. Cuando yo lo respeto a usted y usted a mí, cuando lo respetamos los unos a los otros, estamos respetando a Dios. No importa quién sea usted, cristiano o no, aún así debe respetar a Dios. Respetar lo que Él está haciendo o sufrirá las consecuencias. O recibe esto o se entra en juicio. Lo que usted desee. Respeto. Amén. Cuando usted le da algo, hágalo de corazón. Si no puede hacerlo así, entonces no lo haga, porque su ofrenda no será respetada por Dios. Hágalo con bondad de corazón. Amén. Si una persona tiene un don y es controlado, y es confrontada por las escrituras, pero no presta atención, eso demuestra que aquel no es un don de Dios. Porque cualquier don de Dios respetará la palabra. Sonido incierto. Entre nosotros no hay grande. ¿Cómo puede usted tener fe cuando lo que desea es el respeto de los demás? Somos uno en Cristo Jesús. Y no hay grandes ni pequeños. Todos somos iguales. Somos hijos de un padre. Somos sus hijos. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Uno más grande que Salomón está aquí. Cuando Dios envía un don a la tierra y la gente lo respeta, siempre aquello se convierte en una edad de oro para la gente. Pero cuando lo rechaza, se convierte en un caos. Así lo hace Él en cada edad. ¿Lo cree con todo su corazón? Amén. Le contara algo que quizás asustarían ustedes. Pero ahora me lo han contado bien allá en la hermanita de Copiapó. Mi hermano, que por no respetar ciertas cosas, cuando estuvimos predicando en aquel tiempo, Dios se llevó 7 personas. Sí, es verdad, rey. A veces nosotros tomamos las cosas muy livianas, pero Dios hace lo que tiene que hacer. La gente viene a la iglesia riéndose, conversándose y burlándose. Se sientan donde predica el evangelio sin ninguna reverencia. ¿Sabe usted lo que es irreverencia?
es porque no es tan consciente de la presencia de Dios. El mundo se ha hecho tan común y la religión ha llegado a ser tan baja que ya no hay respeto. Amigo, permítame decirle esto. Lo que hemos visto los dos últimos años en el reino de Dios debería poner en acción a todo cristiano nacido de nuevo. Pero el asunto es que no lo respetamos para darnos cuenta que es Dios. Solo somos un poco curiosos. Y nos alegra ver cosas que nos producen sensaciones. Nos gusta sentirnos bien. Nos agrada hacer cosas. Pero cuando se trata de respetarlo y creerlo realmente con todo nuestro corazón, eso nos pone en acción. Si en una familia se pierde respeto, si los hijos le pierden el respeto a sus padres, esa familia se hace pedazo. ¿Lo cree con todo su corazón? Si una iglesia le pierde respeto a su pastor, esa iglesia se acaba. Si una nación le pierde respeto a la Corte Suprema y sus decisiones, esa nación se desbarata. Eso es exactamente correcto. Debemos respetar esas cosas porque ellos son los que mandan. Si Cristo está en el corazón, no importa entonces cuánto esté en desacuerdo con el hombre, todavía sentirá amor por él. Amén. Y lo respetará. Amén. Porque no será lo que tú crees. Amén. Será lo que Dios pondrá dentro. Amén. Y entonces te das cuenta que ya no eres tú. Amén. Es Dios. Amén. Amén. Y cada hermano y cada uno de ustedes tenemos que experimentar si Dios está en nosotros. Amén. ¿Y qué es lo que está saliendo? Escúchenme ustedes, los jóvenes, hoy. Ya tenemos reunión con los jóvenes hoy. No se me vaya ninguno para la casa. Escúchenme ustedes, los jóvenes de hoy. Yo no sé si asisten a esta iglesia o si están aquí de visita. Ustedes, jóvenes y señoritas, ¿se dan cuenta de las cosas que están haciendo? Si hay otra generación, sus hijos serán juzgados por lo que ustedes hacen. Amén. ¿No tienen ningún respeto en cuanto a la decencia? Amén. Gracias, Rey. Ustedes, jovencitas, vestidas con esos pantalones cortitos y demás cosas, ¿no saben que eso repercute sobre sus hijas? ¿Qué llegarán a ser sus hijos? Si un día, como usted viste, después andarán desnudos. Ustedes saben que si un hombre o una mujer decían que eran cristianos, la gente lo respetaba. Pero a él le gusta hacer burla de eso. Son un grupo irreverente. Dios mío, ¿por qué? ¿Saben qué? Esta es la razón. No están conscientes de que es la verdad. No están conscientes de Dios. Y no recuerdan que la Biblia dice que los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen. No solo vienen de visita, también se quedan aquí. Amén. La Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. No hay nada que te pueda causar miedo en este día si el ángel de Dios está a tu lado. Se queda día y noche. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 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 Y
hermano Briseño que está aquí esta mañana, él trabajaba en una fábrica, sabía que en esa fábrica, ¿cierto?, había un hechicero. Y mientras andaba haciendo guardia, sucedían ciertas cosas. Y él como guardia no podía tener miedo. Él sabía que hay una palabra mayor, mi hermano. No importa lo que el otro hombre haga, no importa cuánta iniciativa tenga, Dios es mayor. Usted tiene que creer que Dios es mayor. La Biblia dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¡No tenga miedo! Una hermana una vez acompañó a otra joven donde estaba haciendo hechicería. Y de repente salió la medium para afuera. Le dijo, señora, ¿usted por qué no se va? Yo no puedo trabajar estando usted aquí. La medium reconoció lo que está en el corazón de ella. Lo divertido que yo sé es que algunas van a ver medium. Digo, ¿qué espíritu tendrá? Porque he visto otras que es al revés. Si Dios coloca el Espíritu Santo ahí adentro, ni un diablo. ¿Lo cree? Amén. Un día yo para hacer una prueba nomás humana, estábamos recién cambiando este mensaje, me paré en la humada y el hombre se daba perito para comerse la ampolleta y las partía. Y lo quedé mirando fijo y no, se empezó a botar sangre, hermano. Dije, me fui. Claro, yo estaba causando problemas. ¿Usted lo cree? Amén. Mayor de que está en nosotros. Que está en el mundo. Amén. El ángel de Jehová acampa alrededor de los creyentes. Es verdad, mi rey. Ah, no, este ángel, hasta aquí llegas tú nomás, aquí no puedes entrar. No, no, no. Amén. Él entra a tu auto, entra a tu cámara secreta. Él está en todo lugar. Los ladrones dicen, ¿por qué no puedo robar a esta persona? Es que hay algo ahí. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos dé gracia. Amén. Dice, la ventana se le quedó abierta a ese señor. ¿Y por qué no puedo entrar? No puede. Es que hay alguien cuidando. Amén. Oh, hermano Blanca, usted cuando venía, vino a orar, usted venía con la, y la otra persona, ¿qué pasó? Amén. Si usted venía en dos personas. Amén. No, le digo, yo venía solo. Pero el otro, ah, no, es el ángel de Dios que venía conmigo. ¿Lo crees? Pero salieron los cuatreros a pegarla y vieron tanta gente, no pudieron hacer nada. Iba solo. Mi hermano Río, creo que me cuesta una historia, que cuando un día tenía que cruzar el puente, algo así creo que. Y vieron, nadie pudo hacer nada. Porque Dios siempre lo está cuidando. Usted cree que está solo. Pero hay un ángel al lado. Usted tiene que creerlo. Amén. Dios el mismo de ayer y por los siglos. Pues es que hay un hermano presente aquí esta mañana, perdón hermano, no voy a decir su nombre. Pero la mejor manera de saber si la gente tiene miedo o susto, llévela a orar al lugar oscuro. O llévela a la montaña.
Yo una llevé dos hermanos a la montaña. Ya le, tú te vas por allá, tú por acá. Y lo fuimos a orar, hermano. Y en la montaña, cuando uno se pone a orar y empieza a atardecer, viene la noche, empiezan ramitas. Oye, se siente todo el ruido. Y cuando en eso miro y veo luz. O sea, estaba con los ojos cerrados y comencé a ver resplandor de luz. Padre, que yo quiero orar. Ya. Me paré, pues, hermano. Y fui a verlo. ¿Y qué? Los hermanos tenían un fogón, mi hermano. Esos son los valientes. Amén. Mi hermano, ya de que yo no dan ganas de decirle, vamos a orar de nuevo, hermano. Amén. Eso es lo que pasa, hermano. Hay personas que no pueden orar solos. Les da miedo. No pueden orar con la luz apagada porque les da miedo. No pueden orar en una quebrada porque les da miedo. No pueden dormir debajo de un espino toda la noche porque les da miedo. Amén. Amén. Viven honrando al diablo. Amén. Viven llamando a su enemigo. Amén. Cuando nosotros hemos sido llamados a honrar a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Una sola vez me sentí asustado. Estaba orando allá en el tabo hacia arriba, íbamos a jugar a veces y me fui para arriba, me interné en una quebrada y estaba, no me quise orar una parte porque había una araña tan bonita, hermano, de esas fotitos que le llaman. Uy, la dejé mejor, no la quise molestar. Me fui más arriba y ahí me puse a orar. Y de repente siento ruido, hermano, y miro y era una culebra que iba pasando por el lado mío. Dije, porquería. No hacen nada, ¿no? Pero cuando tú estás al lado de ella, sí, aunque siente un hielo. Aunque no tenga susto, siente algo y los perros se le paran. ¿No? Y mira. Un día caminando con mis botas ahí en Laguna Carenta, estamos secando toda, y voy caminando y voy bien yo. Y siente, el hielo se puso todo el pelo, pero se paran todos y miro, y era una que estaba viniendo en una cueva hacia abajo. Sin que tú las veas, el cuerpo siente, hay algo. Y lo divertido que después le pasa a ese con el hermano. Ahí se pone pesada la cosa. Le pasa con gente. Oiga, ahí se pone pesada la cosa. Amén. Oh, ¿cuánto lo creen con todo su corazón? Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios es un Dios real y verdadero. Pero pasa con personas que a veces se para y sin verlo usted siente lo que está. No es mentira lo que estoy diciendo. Es verdad. Yo he estado a veces aquí orando en mis tiempos y llegaban dos personas y sabían dónde venían. Sabían lo que estaban sintiendo. Porque pasa eso. Cuando la persona no está en el espíritu correcto, se siente esa presencia. Estando aún sentado aquí. Amén. Ojalá Dios nos ayude. Amén. Si usted es un creyente verdadero, donde quiera que vaya caminando, amén, y alguien tenga algo, va a sentir algo raro, algo le va a suceder, algo como que choca. Imagínense cómo sería con el profeta. Si en uno pasa de vez en cuando, y en un profeta era todo el tiempo. Él vivía en dos dimensiones.
cuánta gente hace cosas que no debe hacer. Como dije día atrás, fuimos sentados mucho tiempo aquí, una hermanita que salió de la hechicería y estuvo sentada aquí oyendo la palabra y volvió a lo mismo de nuevo. Bueno, hermano, no da pena, no da tristeza. Ella se alimentó con la unción de acá, pero no cambió. Ojalá Dios le ayude. Pero ¿cómo dices tú? Sí, hermano. Hay cosas que tú no las puedes ver. Quizá no las podamos entender, no las podamos comprender. Pero tarde que temprano se manifiesta lo que está dentro. Sale a la luz lo que está dentro. De verdad, mi rey, amén. Amén. Tenemos un hermano, quizás pudo tener 20 años y era un buen coordinador, mi hermano. Y después de 20 años caminando este evangelio, se enamoró de la secretaria y dejó a la esposa de lado. Usted lo oía cantar aquí y aplaudir, y hermano, tremenda unción, pero había una unción mala adentro. Oh, Dios nos ayude. Y después decía, que ¿cómo puede ser posible? Y lo quiso dejar. No quiso dejar la amante, mi hermano, siguió con la amante. Usted puede decir, hermano, ¿qué pasa ahí? Y cuando la dejó y fue a buscar cosas a su casa, la pilló con otra amante, la mujer era lesbiana. Miren los pitos como se van mezclando. Que Dios nos ayude a nosotros. Que Dios le dé gracia a usted, a mí, para pararnos bien en la palabra, para creer la palabra y saber la palabra. Que Dios nos dé esa revelación, que ningún hombre la puede darla, solamente le da el Espíritu Santo. Y cuando Dios le revele algo, no lo dude, espérenlo. Sí, mi rey, amén. Amén. Espérenlo. Amén. Porque lo que Dios revela, Él lo va a cumplir. Porque Dios es veraz. Dios es correcto. No voy a seguir más leyéndole, mi hermano. Pero Dios es un Dios grande. Hasta aquí podemos decir usted y yo, Dios nos ha guiado. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Lo que falta, Él lo va a agregar. Bueno, si Dios me eligió, si Dios me llamó, Él me tendrá que sacar todo. Nos ponemos de pie entonces. Dele gracias, mi hermano. Dele la gloria, dele la honra. Alábele. Mi hermano Vicente, por favor. Aleluya. Gracias, Padre. Bondadoso Dios, no tenemos palabra en esta mañana. De verdad que estamos muy agradecidos porque nos sentimos identificados con tu palabra. Y porque a veces dentro de nosotros no somos lo que quisiéramos ser. Pero nuestra confianza está puesta que un día cuando no te conocí, y quizás yo pensaba ser un mundano más, tú te cruzaste en nuestro camino. Y seguro que no nos va a dejar a media. Estamos confiando, Señor, que tú harás la buena obra en nosotros. Pero la intención la tenemos. Ayúdanos en esta hora. Perdona nuestras indiferencias. Pero esperamos madurar de verdad y llegar a la cúlmine de un verdadero creyente. Señor, cuántas gracias damos en esta mañana. Levanta fe en nuestros corazones para que podamos confiar, descansar en ti. Echa fuera los temores, echa fuera el miedo de nosotros. Señor, necesitamos descansar en tu palabra. No te dejaré, no te desampararé. Señor, permite que podamos hacerlo.
porque un día, Señor, tú nos escogiste y sentimos el jalón de tu palabra. Yo a veces me pregunto, ¿y por qué los demás no? ¿Por qué nosotros sí? ¿Por qué para los demás era un falso y para mí sonó algo verdadero? Oh Dios, eso no es el hombre, es tu gracia. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos. Y la única manera que conozco es como dice tu palabra: el que me ama, mi palabra guardará. Y nosotros deseamos honrarte. Perdona nuestras deshonras, Señor, hacia ti. Pero queremos hacerlo bien. Ayúdanos, Padre, en este día, porque sabemos que sin ti nada somos. Sin el Espíritu Santo jamás podremos vivirlo. Te necesitamos, Padre, en esta mañana, que tú puedas bajar en ese silbo apacible. Señor, yo estoy esperando algo más. Yo quiero un cambio en mi vida, Señor. Yo en esta mañana no estoy conforme. Queremos más de ti, Señor, hasta que veamos esos atributos desplegados en nuestra vida. El Evangelio no son palabras, es una vivencia. Ayúdame a vivirla, Señor, que aquellos que me rodean puedan ver algo verdadero. No vean un charlatán hablando y no viviendo, sino que enséñanos, Padre. Cuida nuestra lengua, cuida mi lengua, para que seamos gente mesurada, gente equilibrada en esa palabra. Señor, qué bueno haber estado aquí en esta mañana. Yo te agradezco que me hayas traído, que hayas permitido estar en la audiencia, Señor. Permite atesorar ahora esta palabra en nuestros corazones para que pueda obrar dentro de cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias. Si alguno está enfermo en esta mañana, levanta fe para creer que tú eres nuestro sanador. Pero revela esa fe tuya en nosotros, Señor. La fe humana no nos sirve. Está sujeta a los sentidos, al razonamiento, a lo siento. Pero la otra fe real, esa pasa por encima. Esa no lo siente, esa lo cree. Esa se ancla y llega a ser realidad tu palabra. Así que en esta mañana, más que agradecido, Señor, oramos por cada enfermo, oramos por cada hermano que ha estado en conexión. Nuestro hermano de la isla ya se ha estado, bendícele a él. Ayúdalo, Señor, con su familia y a cada grupito, a cada hermano. Señor, gracias por habernos permitido participar en esta mañana de este culto. Bendice cada día a nuestro ministro. Cuídalo, Señor, dale salud. Dele esa inspiración divina que solo tú puedes darle, Señor, y a cada hermano. Señor, dale gracias para predicar. Y a nosotros danos gracias para oír. Danos gracias para atesorar. Y danos gracias para vivir. Señor, de eso se trata. Señor, ten misericordia. Cuando vimos un mundo oscuro, un mundo tan desazonado, un mundo que se está perdiendo, Señor. Pero algo hay que hacer y solo tu gracia lo puede hacer. Ayúdanos, Padre, a ser la sal de la tierra, a ser la luz del mundo como tú lo dijiste. Señor, que no descansemos al mirar la responsabilidad que tenemos en nuestras vidas, con nuestros hijos, con nuestros vecinos. Señor, ayúdanos. Gracias por esta mañana. Señor, cuando hemos de retirarnos ahora, que sea tu gracia obrando en nosotros. Permite que regresemos a nuestros hogares y podamos decir: no ardía nuestro corazón cuando nos declaraba la Escritura. Señor, gracias por esta mañana. Yo estoy muy agradecido, Señor, porque yo sé que me has hablado. Y todos podemos decir gracias porque nos hablaste, Señor. Gracias, Señor. Gracias por gracia, gracias por tu misericordia. Regrésanos a casa ahora, guárdanos, cuídanos en el camino. Yo sé, Señor, que nosotros ignoramos lo que ha de suceder. De aquí a un minuto más no sabemos, pero una cosa te pedimos: ten misericordia para que podamos descansar en ti. Apareja nuestras vidas para estar a cuenta contigo. Si nos tocara partir, Señor, como siempre digo y me gusta, que no hayan sombra en el valle de la muerte. Todo estará bien. Todo estará bien. Bendice a cada hermana, cada hermano. Aquellos que están tristes, consuélalos tú. Cierra las heridas, Señor. Y levanta fe para que podamos creer.
Señor, en nuestra sanidad, en nuestra libertad, en lo que nosotros no podemos hacer, usted lo puede hacer. Padre, despídenos en paz y en compañerismo, en acción de gracia en esta tarde. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. ¿Y usted qué dice a eso? Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gracias.